Hola, en este vídeo vamos a obtener los modelos matemáticos que permitan describir la posición de un punto cualquiera, de un sólido. Un punto característico de un sólido puede ser el centro de masas o centro de gravedad. Y luego también vamos a describir matemáticamente el vector de traslación como operación que se realiza entre un punto inicial y un punto final. Vamos a empezar a describir la posición. Para ello, en la figura vemos que tenemos un único sistema de coordenadas, x0, y0, z0, de estrogiro. Y vamos a coger un punto. Vamos a coger el punto inicial, peso y. El punto inicial peso i, en esa base o en ese sistema de referencia ortonormal x0 y 0, z0 de estrogiro, va a tener como coordenadas x inicial, e inicial, z inicial. Es decir, las coordenadas del punto p inicial en la referencia a la base 0 van a ser x0. Perdón, XY y XY, ZY. ¿Qué quiere decir? Que si cogemos la base, una base ortonormal, unitaria y perpendicular entre sí, vamos a dibujarla, vamos a coger la base vectorial y su 0 asociada al eje X, J0 asociada al eje i sub 0 y el vector unitario k sub 0 asociada al eje z, z 0. En ese caso, las coordenadas del punto P sub i en esa base se pueden calcular. Este sería el vector P sub i en la referencia 0. Se pueden calcular multiplicando la coordenada x inicial por el vector unitario y sub 0 más la coordenada y sub i por el vector unitario j0 más la coordenada z i por el vector unitario k sub 0. Bien, esa es la forma de escribir vectorialmente cualquier punto. Hemos cogido el punto inicial, pero también podemos coger el otro punto final, ¿eh? Aquí tenemos el punto final y tenemos un punto inicial. La operación para pasar de un punto inicial a un punto final a través de una línea recta es una traslación. La traslación, en este caso, va a venir dada por un vector v en la referencia 0. Es una operación de traslación. Pero antes necesitamos calcular las coordenadas del punto final en la referencia 0. Las coordenadas del punto final en la referencia 0, pues vamos a calcularlas. Vamos a coger coordenadas x final y final z final, quedándome en este caso que las coordenadas del punto P final en la referencia 0 van a ser x sub f, y sub f, z sub f. Bien, pues ya hemos descrito también la posición del punto final. Por lo tanto, para describir ahora la operación de traslación, el vector v lo que vamos a hacer ahora es calcular la relación vectorial que existe entre los tres vectores: posición del punto inicial, posición del punto final y el vector de traslación dado. Si nos fijamos en el dibujo, la posición final sumada al vector de traslación permite obtener, en este caso, la posición del punto final.
lo tanto, la ecuación que liga los tres vectores es posición del punto inicial en la referencia 0 más la operación de traslación en la referencia 0 permite calcular la posición del punto final en la base 0. Por lo tanto, si queremos calcular ahora cuánto vale el vector de traslación en la base 0, lo que tenemos que hacer es despejar de la expresión anterior y restar la posición final menos el vector de posición inicial, quedándonos en este caso la expresión ya conocida. Coordenada inicial x será xuf menos xui. La coordenada segunda será y sub f menos y sub i. La coordenada z será z sub f menos z i, cuyos valores resultantes, los valores que sean, abc, describe una operación de traslación, compuesta en los tres ejes. Ya para acabar, indicar que las operaciones de traslación se pueden conmutar entre sí y se pueden asociar. Por ejemplo, si tenemos una traslación simple, como es en el caso anterior, una traslación en el eje X, traslación simple en X, cuyo valor es a 0, 0. La traslación, otra traslación simple en el eje Y, cuyo valor en este caso sería 0, B, 0. Y otra traslación simple en el eje Z, 0, 0, C. Lógicamente, la asociatividad de las tres traslaciones nos permite obtener el resultado anterior. Y además podemos conmutar tranquilamente las tres operaciones de traslaciones simples. Bueno, pues esto que es tan evidente en traslaciones simples, se puede aplicar también en cualquier tipo de operación de traslación compuesta, ¿eh? Bueno, pues con esto ya hemos dado, ya damos por concluido cómo se describe en cualquier posición de un punto de un sólido, así como las operaciones de traslación que conlleva un movimiento, los movimientos de puntos. Gracias por todo.